noches desde el estadio Santiago del Bernabéu, donde se va a celebrar el partido entre el Real Sporting de Gijón y el Real Madrid Club de Fútbol. Será con el número 1 a la espalda, Buya, con el 2 Chendo, 3 Olana, 4 Tendillo, 5 Sanchís, 6 Gordillo, 7 Putragueño, 8 Michel y 9 Hugo Sánchez, 10 Gallego, el capitán del equipo merengue, y en el número 11 en la espalda, Martín Vázquez. En el banquillo estará con el número 12 Mino, con el 13 Agustín, el portero Agustín, portero suplente, con el número 14 Llorente, con el 15 Santillana, con el 16 Pardeza. Por el Real Sporting de Gijón formarán con el 1 a la espalda Pedro, con el 2 Tati, con el 3 Emilio, con el 4 Espinosa, con el 5 Jiménez, con el 6 Esteban, con el 7 Jaime, con el 8 Joaquín, capitán en la segunda jornada de la Liga de la Primera División del Fútbol Nacional, será el capitán en este partido. Con el número 9 a la espalda Eloy, con el 10 Ablanedo primero y con el 11 Villa. Estará en el banquillo con el 12 Juanma, con el 13 Isidro, portero suplente, con el 14 Zurdi, con el 15 Cabrera. El partido será arbitrado por el señor Socorro González del Colegio Tinerfeño. Jueces de línea serán los señores Hernández, Pérez y García González. Les recordamos que antes de iniciarse este encuentro, el segundo de la segunda jornada de la Primera División del Fútbol Nacional, será entregado al jugador del Real Madrid, Martín Vázquez, el trofeo donado por el Corte Inglés como mejor jugador del Real Madrid en el recinto de trofeo Santiago Bernabéu, conforme a votación de los periodistas deportivos madrileños. También se guardará un minuto de silencio en señal de duelo por los componentes del Cuerpo Municipal de Bomberos fallecidos en el trágico incidente acaecido en el día de ayer en Madrid. Los dos equipos en el campo, el Sporting en este momento saludando a todos los aficionados que han asistido en la tarde-noche a esta segunda jornada de la División de Honor del Fútbol Nacional, y vemos ahí los jugadores del Sporting con la rigurosa foto para los compañeros de la prensa. Ha sido efectuada la entrega de trofeo a Martín Vázquez, el trofeo donado por el Corte Inglés como mejor jugador del Real Madrid en el reciente trofeo Santiago Bernabéu. Ambos equipos en el precalentamiento del inicio del partido, y recordar que, como podrán observar ustedes en la pantalla, el Real Madrid, sus colores habituales, camiseta y pantalón blanco. El Sporting de Gijón también con sus colores habituales, como son la camiseta roja y blanca y el pantalón azul. Ambos capitanes, por el Real Madrid en Gallego y por el Sporting Joaquín, se saludan. La foto de rigor en el centro del campo con los jueces de línea y el árbitro de la contienda, el señor Socorro González. El balón en el centro del campo, se guardará ese minuto de silencio. Thank you.
Guardado el minuto de silencio en señal de duelo por los componentes del Cuerpo Municipal de Bomberos de Madrid fallecidos en el trágico incendio que ha ocurrido hace el día de ayer exactamente, y ha comenzado el partido. En estos momentos vemos la afición, el ambiente en el Estadio Santiago Bernabéu. El balón en estos momentos en posesión del guardameta del Real Sporting, Pedro Jiménez, indicándole que saque por la banda a su compañero. Van el balón en estos momentos en posesión del Sporting de Gijón, Jiménez. Jiménez es el que está con el balón en estos momentos en sus piernas, Joaquín. El balón en posesión del Real Madrid, ahora en posesión del guardameta, de las manos de Pedro, el sustituto de Ablanedo, segundo, en estos primeros partidos de la jornada segunda, en estos primeros partidos de la jornada nacional del fútbol español. Es Hugo Sánchez con su habitual acoso a los guardametas, y Pedro es el que se dispone a sacar al centro del campo. Corta la defensa del Real Madrid, el balón en posesión del Real Madrid. Sigue el Real Madrid en posesión del balón. Hugo Sánchez intentó coger ese balón con la cabeza, pero no ha sido posible y el balón ha salido por la línea de banda. Es Emilio el que se dispone a sacar este saque de banda. Emilio se lo piensa. Saca a Emilio el balón en posesión del Real Madrid. Es Villa, que en estos momentos pierde el balón ante la presencia de Chendo. Lateral derecho del Real Madrid. Tendillo es el que pone en estos momentos el balón en movimiento, pero no, es efectivamente el que lo va a poner es Esteban. Esteban, Joaquín. Esteban sobre Joaquín. Joaquín sobre, en este momento, sobre Esteban. Esteban sigue, pero ante la presencia de los Chendo, defensor de lateral derecho, como decíamos anteriormente, del Real Madrid, pierde el balón. Joaquín es el que no ha podido controlar ese balón, que ha salido fuera de banda, favorable al Real Madrid. Chendo se dispone a sacar. Chendo, el balón en posesión del Real Madrid. Sigue el equipo merengue en posesión del balón. Chendo con el esférico controlando el balón. Michel es el que pasa a su compañero. Solana sigue con el esférico. Hugo Sánchez. Gordillo. Y el balón en posesión del Real Sporting de Gijón. Balón que nuevamente se hace con el control el equipo madrileño, con ese pase al guardameta Bullo. Martín Vázquez intenta el número 10 gallego y el balón fuera de banda, favorable al Real Madrid. Martín Vázquez. Emilio es el que corta esa penetración de la delantera del Real Madrid. Fuera de banda nuevamente, que se dispone a sacar Chendo. El balón en movimiento y el señor Socorro González pita una falta, que se dispone a sacar el número 8 del Real Madrid, Michel, ante la presencia de Villa. De Villa y Esteban. Saca esa falta. Va de cabeza Hugo Sánchez, es el que se hace con el esférico. Cuelga el balón sobre la portería de Pedro, pero sin ningún peligro. Nuevamente el balón en posesión de Hugo Sánchez. Chendo con el esférico. Michel es el que centra ese balón peligroso colgado sobre la portería de Pedro. Y fuera de banda, favorable al Real Madrid. Se dispone a sacarlo Chendo. Controla el esférico el Sporting de Gijón por mediación de Joaquín. Villa es el que
hace ese disparo sin ningún peligro para la portería de Buyo. Buyo se dispone a sacar de portería sobre su compañero Tendillo. Tendillo controla el balón por mediación del Real Madrid. Es Gallego el que lleva el esférico con peligrosidad para el área sportinguista. Ese balón que no puede controlar Emilio Butragueño. Es hablando primero. El balón en posesión del Sporting y corte de la defensa merengue. Se dispone a sacar Tati. Tati retrasa sobre su compañero Jiménez. Jiménez Ablanedo. Ablanedo controla el balón. Villa, centrado en falta. Falta que se dispone a sacar Joaquín. Se acerca a su compañero Esteban. Señor Socorro González, contando los pasos de rigor para la barrera. Esteban y Joaquín se disponen a sacar la falta con la presencia también de Tati. Pone en movimiento Joaquín el esférico. Tiro de Esteban sin ningún peligro que intenta que no salga por la línea de banda la defensa madridista. El Sporting ha sacado este fuera de banda. Joaquín es el que tiene el balón en su poder. Movimiento el esférico. Corte de Chendo. Fuera de banda favorable al Real Sporting. Emilio es el que se dispone a sacar el fuera de banda sobre Joaquín. Joaquín controlando el balón. Sigue Joaquín con el esférico. Cuelga sobre la portería de Buyo. Villa intenta rematar de cabeza, pero sin ninguna consecuencia, y es el jugador Esteban, es el que se hace con el balón y corta ese peligroso contraataque del Real Madrid. Nuevamente el balón en poder del Real Madrid, Buyo es el que se dispone a sacar. Buyo saca con la mano a Martín Vázquez. Martín Vázquez con el esférico. Sanchís. Sigue el esférico en poder de el Real Madrid. Es Gordillo. Intenta pasar sobre Martín Vázquez, pero es desbaratado ese contraataque del Real Madrid por la defensa sportinguista. Emilio, con la presencia de Joaquín, es interna por la izquierda. Emilio sigue con el esférico. Con el balón en poder del Real Madrid. Balón peligroso para Hugo Sánchez. Hugo Sánchez y salida de Pedro, que desbarata ese peligro que llevaba Hugo Sánchez, el delantero centro del Real Madrid. Hugo Sánchez nuevamente con el esférico, de la presencia de Tati. Joaquín. Butragueño. Sanchís. El balón en poder del Real Madrid. Es Solana el que lleva el esférico en estos momentos. Butragueño controlando el balón, el peligroso Butragueño. El balón en poder del Sporting de Gijón. Es Eloy. Es Chendo el que hace ese corte e intenta pasar ese balón a Hugo Sánchez, pero ahí estaba Espinosa y Jiménez para desbaratar ese ataque madridista. Pedro se dispone a sacar, mandándolos a sus compañeros que avancen hacia el área madridista. Saca Pedro de portería. Solana es el que ha saltado por ese balón. Intentó Villa recoger ese balón, pero ahí estaba Tendillo.
falta pitado, señor Socorro. Socorro González. Falta que es sacada ya por los jugadores del Real Madrid. Es Chendo. El balón. Hugo Sánchez es el que está. No exactamente, es Gordillo, que esférico, pero falta, ha pitado Socorro González de Emilio sobre Gordillo. Michel es el que pone en movimiento esa falta. Y un remate de la delantera madridista, pero sin ningún problema para la portería de Pedro. Un jugador del Real Madrid tendido en el suelo. Esperemos que no haya sido en suma gravedad esa caída. Es Sanchís el que se encontraba en estos momentos, subiéndose a la media. Fuera de banda que se disponen a sacar los jugadores del Sporting de Gijón. Emilio, ese es el que ha ponido en movimiento el balón. Intentó Joaquín saltar, fue imposible. Esteban, Joaquín, ese balón que intenta recoger Jaime, pero que le es imposible. Parada de Pedro a tiro de Sánchez. Saca Pedro con la mano. Y es Gordillo el que se hace con el esférico. Gallego, jugando en el área del Sporting. Corta Jiménez. Gallego con el esférico nuevamente. Sánchez. Gordillo es el que hace esa penetración. Cuelga sobre portería. Y es la defensa del Sporting por mediación de Emilio quien envía ese balón a córner. Saca Michel, cuelga sobre portería. Jaime es el que corta ese balón. El balón en poder de Gallego. Gallego sobre Michel nuevamente. Michel intenta controlar ese esférico. Cuelga sobre portería. Y es Pedro el que se hace sin ningún problema con esa entrada por la espalda del jugador madridista Hugo Sánchez, sino exactamente Sánchez. Pedro se encuentra en el suelo. Señor Socorro González le dice al señor Rubio, masajista del Sporting de Gijón, que puede entrar en el campo de fútbol, en el terreno de juego, para atender al guardameta del Sporting, Pedro. Estadio Santiago Bernabéu. El partido, segunda jornada de la Liga Nacional entre el Sporting de Gijón y Real Madrid. Es atendido por el señor Rubio, masajista del Sporting, Pedro. Se encuentra todavía tumbado en el suelo ante la presencia de sus compañeros. Esperemos que no sea grave y que Pedro se recupere pronto para seguir defendiendo la portería del Sporting de Gijón en los siguientes minutos del partido. El graderío y la afición en el Estadio Santiago Bernabéu, numerosísima fue la asistencia a este partido, a esta segunda jornada del fútbol nacional. Los aficionados con las banderas del Real Madrid. Pedro sigue tendido en el suelo. Pedro se encuentra con el pie vendado. Se queja. Y se pone a sacar de portería el equipo asturiano. Villa es el que está con el esférico ante la presencia de la defensa del Real Madrid. Solana ha sido el que ha cortado ese balón. Ahora Tendillo. El Sporting en movimiento de balón,
ese balón lo lleva Joaquín en ese momento. Es Hugo Sánchez el que le quita ese balón a Joaquín. Hugo Sánchez con... No, Hugo Sánchez no, exactamente. Y Jiménez es el que le entra en falta al jugador del Real Madrid. Era exactamente Martín Vázquez. Se dispone a sacar el Real Madrid esa falta al borde del área sportinguista, donde el señor Socorro González contando los pasos para la barrera. Tres jugadores ante el esférico para lanzar la falta. Es Hugo Sánchez. Y maravillosa intervención del guardameta Pedro. Es Butragueño la que le entrega el esférico a Pedro. Y se pone a efectuar el saque de portería el Sporting de Gijón. Balón al centro del campo. Corte de Gordillo. Y ahí estaba Emilio Butragueño. Gordillo. Emilio Butragueño nuevamente con el esférico. Sigue Emilio Butragueño. Y es Tati el que retrasa a su compañero Jiménez. Habla Nedo primero. Corte de la defensa del Real Madrid. Es Gordillo nuevamente con el esférico. Martín Vázquez. Un pase de Martín Vázquez sobre su compañero Michel. Michel cuelga sobre portería, pero saliendo el balón fuera. Ahí tenemos a Hugo Sánchez, el pichichi de la temporada 86-87. Pedro se dispone a sacar de portería. Saque de portería y el balón en movimiento en poder del Sporting de Gijón. Joaquín hablando primero. Jiménez, y es el equipo madridista quien desbarata esa jugada del Sporting de Gijón. El balón en poder del Real Madrid. Socorro Fernández toca esa falta, que nuevamente se dispone a sacar. En su momento es Gordillo y Gallego ante el balón. Gordillo y Gallego ante el balón. Hugo Sánchez, balón que sale fuera sin ningún peligro. Es Espinosa el que se dispone a sacar de portería. Saca Espinosa. El balón sobre el centro del campo. Chendo. Solana. Hugo Sánchez. Michel que perdió su esférico. Abranedo primero. Y el balón fuera de banda, favorable al Real Madrid, que se dispone a sacar Chendo. Estendillo. Chendo. En Martín Vázquez. El balón en poder del Real Madrid. Gordillo. Sanchís.
Sanchís con el esférico en estos momentos. Es el que ha intentado el Madrid esa jugada, pero sin ninguna consecuencia. Y un jugador del Real Madrid tendido en el suelo. Falta favorable al Real Madrid. Era Martín Vázquez el que estaba en el suelo tendido. Falta que se dispone de sacar. Martín Vázquez se levanta rápidamente, centra sobre el centro de portería, pero sin ningún problema. Y el balón sale por la línea de banda. Saque de banda favorable al Real Sporting de Gijón. Se dispone a sacar Emilio. Saca Emilio sobre Joaquín. Falta de Emilio sobre Emilio Butragueño. Michel es el que se dispone a sacar la falta. Esteban y Eloy haciendo la barrera correspondiente. Y es el jugador madridista Michel el que se dispone a sacar la falta. Cuelga sobre portería Jiménez. Villa. El balón en poder del Real Madrid. Gallego. Hugo Sánchez. Hugo Sánchez cuelga sobre portería sin ningún problema. Era el que estaba ahí, era exactamente Michel para rematar, pero no ha podido alcanzar el balón. Michel, el hombre que no pudo alcanzar ese balón colgado sobre la portería de Pedro por Hugo Sánchez. Esteban le pasa a Pedro. Es Pedro el que se dispone a sacar de portería. Y el balón en movimiento en estos momentos. El balón sobre el campo del Madrid. Joaquín es el que. Joaquín nuevamente con el esférico. Es Chendo el que recoge el balón. Chendo sobre Michel. Michel sobre Gordillo. Gordillo es el que controla el esférico en estos momentos. El balón en poder del Real Madrid. Gordillo. Es Michel. Jaime cortó ese balón. Jaime nuevamente intenta hacerse con el esférico. Y el balón en poder del Real Madrid. Era Michel. Detrás a su compañero. Y fuera de juego ha marcado el juez de banda. De Hugo Sánchez, exactamente, era ese fuera de juego. Se dispone a sacar el fuera de juego de Hugo Sánchez. Jiménez. Sobre Villa. Villa no ha podido hacerse con el esférico ante la presencia de Chendo. Saque de banda favorable al Sporting, al Real Madrid. Es Sanchís el que va con el esférico. Y falta de Joaquín sobre Sanchís, que se dispone a sacar Gallego. Saca Gallego sobre Emilio Butragueño. No, exactamente, sí, Emilio Butragueño es el que está con el esférico. Michel es el que dispara y fuera. Estadio Santiago Bernabéu, segunda jornada de la Liga Nacional. Real Madrid Sporting de Gijón. Se dispone a sacar de portería Pedro. Ha sido exactamente Solana el que ha cortado ese esférico, ese balón. Gordillo es el que controla el esférico por mediación del Real Madrid. Hugo Sánchez. Es Sanchís el que ha entrado en falta. Exactamente a Tati. Jiménez es el que se dispone a sacar la falta. Saca Jiménez.
Balón sobre Eloy. Y falta, falta de Solana. Se dispone a sacar Joaquín. El balón ha salido. Saque de portería que saca Bullo. Ese balón intentaba hacerse con el esférico Emilio Butragueño, pero ha sido cortado por la defensa asturiana. Joaquín. Joaquín nuevamente con el esférico. Es Esteban el que va con el balón. Y Michel, el que ha hecho ese corte. Esteban cuelga sobre portería, pero no hay ningún delantero y estaba ahí el pequeño Eloy, que no pudo saltar y hacerse con el balón. Nuevamente el balón en saque favorable a Real Madrid. Saca Puyo. Sanchís. Gallego. Hugo Sánchez. Nuevamente Hugo Sánchez intenta hacerse con el esférico, pero ahí está Tati. Jiménez. Jiménez nuevamente con el esférico. Y el balón es Chendo el que retrasa sobre Bullo. Saca con la mano Bullo. Para Tendillo. Sanchís. Falta ha pitado el señor colegiado de Tati sobre Emilio Butragueño. Falta favorable al Real Madrid. Que se dispone a sacar Gallego. Michel. Nuevamente el esférico en posesión del Real Madrid. Ahí estaba la defensa del Sporting para enviar ese balón fuera de banda. Tendillo. Gallego. Chendo. Saque de esquina favorable al Real Madrid. Michel es el que saca ese saque de esquina. Jiménez es el que envía nuevamente el balón a córner. Balón que se dispone a sacar nuevamente Michel. Michel con el esférico, juega sobre portería y nuevamente es Jiménez el que envía a córner. Michel saca ese saque de esquina y ese ha sido el primer gol del Real Madrid que nuestra cámara no ha podido captar y rogamos disculpen el no poder captar ese primer gol del Real Madrid. Gol que ha sido marcado por Gordillo. Estadio Santiago Bernabéu, Real Madrid 1, Sporting de Gijón 0. En movimiento el esférico. Jiménez es el que pone el balón en movimiento ahora, sobre Tati. Sigue Tati con el esférico. Saque de banda favorable al Real Sporting de Gijón, que saca Tati.
Tati mirando la posición de sus compañeros. Joaquín es el que salta por ese balón. Y el balón en poder de los jugadores del Real Madrid. Gallego intentaba hacerse gol. Hablando primero intenta ir por ese balón ante la presencia de Chendo. Hablando primero con el esférico, pero es Chendo que desbarata ese peligro para la portería de Bullo. Falta favorable al Real Madrid. Hugo Sánchez con el esférico. Cuelga sobre portería, pero fuera. Se dispone a sacar de portería el guardameta sportinguista Pedro. Centro del campo, Joaquín salta por el esférico en compañía de Sanchís. El Gordillo que controla el balón por el Real Madrid en estos momentos. Gallego es el que intentaba hacerse con el esférico. Y Joaquín Jiménez, queremos decir, es el que ante la presencia de Gallego, pues ese balón ha salido por la línea de córners y saque de portería favorable al Sporting de Gijón. Pedro se dispone a sacar de portería. Saca Pedro al centro del campo. Jiménez. El balón en poder del Sporting de Gijón. Es Espinosa. Y es Sanchís el que se hace con el esférico. El balón nuevamente en poder del Real Madrid en estos momentos. Es Michel el que lleva el balón. Michel intenta pasar sobre Gallego, pero Emilio es el que estaba ahí para controlar el esférico. Jiménez, Esteban, Joaquín, Esteban fuera. Fuera de banda favorable al Real Madrid. Estadio Santiago Bernabéu, Real Madrid 1, Sporting de Gijón 0. Es Chendo que se dispone a sacar ese balón. Y ahí estaba la defensa del Real Sporting de Gijón para que ese balón no fuera más allá de donde tenía que haber ido. Ahí está jugando el Real Madrid. Espinosa es el que corta ese balón. Falta favorable al Sporting de Gijón, ha pitado el señor Socorro González. Jiménez se dispone a sacar ese en balón de falta favorable al Sporting de Gijón. El balón en movimiento, intenta hacerse con el esférico Villa, pero es Tendillo el que corta la penetración del delantero sportinguista. Es Joaquín. Joaquín nuevamente con el esférico. Juega Joaquín. Se entretiene mucho con el esférico y pierde el balón. Nuevamente en poder del equipo madrileño. Es en Gallego el que en estos momentos intenta la penetración, pero Jiménez. Jiménez está ahí en su puesto para que no vaya más allá del peligro. Es Jiménez. Hugo Sánchez intentó hacerse con ese balón que iba para Esteban. Hablanedo primero y ese balón sin ninguna consecuencia y ningún peligro para el portal de guardameta madridista Bullo. Es Hugo Sánchez el que baja a buscar el esférico. Hugo Sánchez pone en movimiento el balón. Sanchís y Tati es el que envía ese balón enfadado fuera. Por esa falta que ha pitado Socorro González, favorable al Real Madrid. Gallego es el que está al lado del esférico y Gordillo, también está Butragueño.
Gallego es el que ha sacado la falta, pero sin ningún peligro para el portal sportinguista. Es Tendillo. Tendillo que juega ese balón. Y Hugo Sánchez. Hugo Sánchez. Que ha logrado meter ese balón en la red, pero falta, falta. Ha tocado el señor, pitado el señor Socorro González. Gol anulado al Real Madrid. Gol que había metido el jugador Hugo Sánchez. Pedro coloca el balón en el lugar. Jiménez, Pedro y Hugo Sánchez. Delante del portero, como es habitual ya y su costumbre en todos los partidos. El balón en poder del Real Madrid. Corta la defensa madridista, es butragueño el que intentaba hacerse con ese balón, pero ahí estaba Sanchís, que fue el que lo controló mejor. Joaquín, falta, parecía que había pitado el señor Socorro González. Jiménez, ese que casi envía ese balón afuera de esquina, a córner. Y ahí estaba Esteban. Pedro, ante la presencia de Hugo Sánchez. El balón en movimiento. Es Chendo el que se hace con el esférico. Villa intentó hacerse con ese balón. Y Chendo es el que evita el saque de esquina. Tendillo. Sanchís le controla el balón. Ese balón, ahí está Emilio para que no se haga con el esférico el delantero centro del Real Madrid, Hugo Sánchez. Jiménez, Joaquín, hablando primero exactamente. Jiménez al ataque en estos momentos. Y balón que se hace en poder defensa del Real Madrid. Balón en movimiento. Es Emilio Butragueño que le deja ese balón para su compañero Michel, pero sale fuera de banda sin que pudiera Michel alcanzar el esférico. Esteban estaba un poquito despistado. Y es Villa, que ha entrado en falta y a Gallego. Se tiene que sacar nuevamente, se tiene que repetir esa falta. El balón parado. Gallego con el balón. Michel. Sanchís nuevamente con el esférico. Y falta de Tati, obstrucción más bien. Le interrumpió esa penetración que efectuaba el jugador madridista Sánchez. Gallego es Martín Vázquez, es el que está en este momento con el poder del esférico ante la presencia de los jugadores sportinguistas, hablando primero. Villa. Villa nuevamente con el esférico y es cortado ese ataque del equipo sportinguista por la defensa madrileña. Michel solo ante el portal de Pedro y Jiménez envió a saque de esquina, favorable al Real Madrid. Es Michel el que se dispone a sacar este saque de esquina, colgando sobre la portería de Pedro, sin ningún problema. Ahí estaba la defensa del Sporting por mediación de Jaime para que no llevara ningún peligro ese balón. Pase largo, que Bullo. Tati y Hugo Sánchez. Gordillo.
Gordillo nuevamente intenta hacerse con el esférico, pero no ha podido ser, y es el saque de puerta. Se dispone a efectuar a Pedro. Jaime con el balón en posesión en estos momentos, cogido por la camiseta por Emilio Butragueño. Sanchís, Michel, Hugo Sánchez, Martín Vázquez intentó hacerse con el balón. Tendillo, Sanchís, Chendo, intenta jugar el balón en Chendo, es Michel que pierde el balón ante la presencia de Esteban. Villa, Joaquín, el balón en posesión del Sporting del Real Madrid. Michel sobre la banda, balón que iba para un Gordillo, pero que le ha sido imposible coger ese esférico. Saca Pedro de portería. Salta Joaquín y Sanchís. Hablando primero, no pudo controlar ese balón. Gordillo. Emilio Butragueño que va por el... Exactamente, era Martín Vázquez el que iba por el balón, pero ante la presencia del jugador sportinguista no se pudo hacer, y saque favorable al Espinosa. Saque favorable a falta. Exactamente, había pitado el señor Socorro González, que sacó Espinosa. Se dispone a sacar Pedro. Gordillo es el que ha saltado con Jaime. Y es Sanchís el que lleva ese balón con peligro para el área del Sporting de Gijón. Tati es el que coge por la camiseta a Sanchís, y falta que ha pitado el señor colegiado Socorro González. Gordillo es el que se dispone a sacar la falta. Martín Vázquez ha puesto el balón en movimiento. Chendo, de la presencia de Villa. Chendo sigue con el esférico, entrado en falta por Eloy. Falta favorable al Real Madrid. El balón en movimiento. Gordillo. Gordillo intentaba hacer ese pase a Hugo Sánchez que no ha sido posible. Hablanedo primero que se cae por los suelos. Y es Embullo que saca con la mano para su compañero Sanchís. Sanchís intenta la penetración. Sanchís ante la presencia de Joaquín. Gordillo es el que se dispone a sacar la falta. Pone el balón en movimiento. Espinosa. Y es Pedro el que para ese remate de Michel. Protestando y haciendo gestos. Es Pedro que se dispone a poner en movimiento el balón.
Cordillo. Chendo. Mitchell. Mitchell solo. Pase y gol de Hugo Sánchez. Gol, segundo gol del Real Madrid. Desesperación del guardameta del Sporting de Gijón, en Pedro. Hugo Sánchez ha sido el autor a pase de Mitchell de este segundo gol del Real Madrid. Y recordamos que el primer gol ha sido marcado por Gordillo, gol que no pudieron captar nuestras cámaras. Nos rogamos disculpas. Y saque de centro de campo que se dispone a sacar Villa y Eloy. En movimiento el esférico, Joaquín. Abraneda primero. Tati es el que ha perdido ese balón. Hugo Sánchez se hace con él. Un butragueño. Contraataque peligroso del Real Madrid y falta. Mitchell, Martín Vázquez, Hugo Sánchez. Sabemos que se disponen uno de los tres a sacar la falta. Colocada la barrera del Sporting. Es Hugo Sánchez. No, Mitchell ha sido el que ha lanzado fuera ese balón. Saca de portería Pedro. Abraneda Jaime exactamente es el que lleva el balón. Abraneda primero era exactamente, pero Gallego estaba ahí, cortó el esférico. Gordillo. Martín Vázquez. Y final del primer tiempo en el Santiago Bernabéu. Real Madrid 2, Sporting de Gijón 0. Goles marcados por Gordillo y Hugo Sánchez. Este a pase de Mitchell. El segundo tiempo en el estadio Santiago Bernabéu. Segundo tiempo que empieza el Real Madrid con el 2-0, en el cual finalizó el primer tiempo. A su izquierda las imágenes el Sporting de Gijón y a la derecha el Real Madrid. Falta de Hugo Sánchez. Falta de Hugo Sánchez que el señor Socorro González ha pitado. Falta que Hugo Sánchez hizo sobre el jugador sportinguista Villa. Joaquín, ante el esférico. Joaquín es el que se dispone a sacar la falta. Saca a Joaquín y corta la defensa del Real Madrid por mediación de Gallego. Disparo de Jiménez y parada de Bullo. El balón al centro del campo que intenta hacerse con el esférico en Gordillo, pero Jaime estaba ahí para cortar esa acción y retrasar el balón sobre su compañero Pedro. Pedro nuevamente con el esférico. El balón en poder del Sporting de Gijón. Es Joaquín. Hugo Sánchez. Joaquín el controla nuevamente el balón. El Sporting de Gijón. Y nuevamente el balón en poder del Real Madrid. Chendo. Emilio Butragueño. Abraneda primero. Ante la presencia de Emilio Butragueño.
pase que intenta hablando primero sobre Villa, pero el saque de banda favorable al Real Madrid, que se dispone a sacar Chendo. Lateral derecho del Real Madrid. Saca Chendo. Y saque nuevamente de banda favorable al Real Madrid. Es Michel. Falta exactamente, que se dispone a sacar en Gallego, capitán del Real Madrid. Gallego, y falta de Emilio sobre Emilio Butragueño. Es Gallego que se hace con el esférico y se dispone a sacar esta falta. Saca Gallego. Y fuera ha salido ese balón que se colgaba sobre la portería de Pedro, pero ya había salido. Y Pedro se dispone a sacar de portería. Saca Pedro. Y el balón en posesión del Real Madrid. Gordillo es el que se hace con el balón en este momento. Es entre la presencia de Tati. Emilio Butragueño. Y Joaquín. Joaquín es el que desbarata esa jugada que intentaba llevar a cabo el jugador madridista Emilio Butragueño. Es en Villa. Saque de banda favorable al Real Madrid, que se dispone a sacar Solana. Tendillo. Gallego. Michel. Hugo Sánchez. Emilio Butragueño. Y salida de Pedro a los pies de Emilio Butragueño. Villa era el que intentaba hacerse con el balón, pero ahí estaba el lateral izquierdo, Solana. Tendillo. Martín Vázquez. Michel corre por ese balón. Emilio Butragueño se hace con el esférico. La presencia de Ablanedo primero. Emilio Butragueño. Y es el Espinosa el que corta esa penetración de Emilio Butragueño. Falta que ha pitado el señor Socorro González. Esa entrada de Espinosa al delantero madridista. Se dispone a sacar la falta Michel. De la presencia Eloy y Esteban. Saca Michel. Corta Espinosa. El balón en poder del Madrid nuevamente. Jaime que intentaba hacerse con el esférico. Solana. Emilio Butragueño nuevamente por los suelos ante la entrada de Espinosa. Se dispone a sacar el Real Madrid. Falta que se dispone a sacar Gallego. Cuelga ese balón Gallego. Y el señor Socorro González manda que se repita nuevamente ese saque de falta. Jiménez con el movimiento del balón. Joaquín.
Esteban. Jiménez. Ese pase iba dirigido para Villa, pero ante la presencia de Chendo no se pudo hacer con el esférico. Saca Chendo. Gallego. Es el que recoge el balón en estos momentos. Hugo Sánchez sobre Gallego. Sánchez. Es Gallego que se dispone a sacar ese balón. Fuera de banda. Saque de banda favorable al Sporting de Gijón, que se dispone a sacar Emilio. Es Esteban el que se hace con ese balón. Esteban sigue con el balón. Joaquín. Pero estaba ahí un jugador madridista para desplazar ese ataque del Sporting de Gijón. Solana. Saque de esquina de banda, queremos decir, de favorable al Real Madrid. Solana, ese que se dispone a sacarlo. Sobre Gordillo. Es Emilio Butragueño que lleva ese balón ante la presencia de Jiménez. Jiménez es el que corta ese ataque de Emilio Butragueño. Jiménez contraataque, intentó retrasar ese balón sobre un compañero, pero Gordillo desbarató ese ataque sportinguista. Sigue el balón en posesión del Real Madrid y es el corte del jugador sportinguista Emilio. Continúa el Madrid controlando el esférico. Gallego. Sánchez. Y es Esteban. Esteban. Falta. Y ha pitado Socorro González. Favorable al Sporting de Gijón. Saca Jiménez. Habla Nedo primero. Sobre Eloy, pero ahí estaba el guardameta del Real Madrid, Mbuyo. Es en Gallego. Martín Vázquez con el balón. Y Espinosa, es el que controla el balón. Favorable Sporting. Jiménez. Joaquín. Falta. Falta que pita el señor Socorro González, falta que ha hecho Sánchez sobre centrocampista del Sporting Joaquín. Jiménez es el que saca la falta de la presencia de Hugo Sánchez. Saca Jiménez. Villa intentó la penetración, pero le fue imposible. Es Emilio Butragueño. Emilio Butragueño, Hugo Sánchez, tercer gol del Real Madrid por mediación de Hugo Sánchez. Emilio Butragueño ha sido el que le ha dado ese pase a Hugo Sánchez y el Estadio Santiago Bernabéu, Real Madrid 3, Sporting de Gijón 0. El balón en movimiento. Es Ablanedo primero que se hace con el esférico. Controla el esférico Ablanedo primero. Se intenta la penetración Joaquín con el esférico en estos momentos. Es Jaime. Y ha sido Villa el que ha intentado ese remate sin ninguna consecuencia para la portería de Mbuyo.
Saca Bullo de portería. Sobre Gordillo. Es Hugo Sánchez sobre Martín Vázquez. Gallego ha sido el que le ha pedido ese balón y ahí estaba el pequeño Eloy para desbaratar esa jugada. Eloy, hablando primero, que pierde el balón ante la presencia de Gordillo. Solana. Martín Vázquez. Gordillo. Gallego controla el esférico. Pase que iba para Emilio Butragueño, pero que no ha podido hacerse con el esférico. Tendillo. Gordillo. Balón que recoge Villa y que para el juego con la mano Tendillo. Tarjeta amarilla por Tendillo por cortar esa jugada con la mano. Estadio Santiago del Bernabéu, un segundo partido, segunda jornada de la primera división del fútbol nacional, Real Madrid 3, Sporting de Gijón 0. Se dispone a sacar la falta Joaquín ante la presencia de Hugo Sánchez, Martín Vázquez y Michel. Gallego indicándole a Bullo la colocación de la barrera y todo, casi todo el equipo sportinguista. Ahí se hace la falta que saca exactamente Joaquín, pero que la defensa del Real Madrid desbarató. Gallego controla el balón por el Real Madrid en estos momentos. Sigue Gallego con el esférico. Sigue controlando Gallego. Tendillo. Hugo Sánchez. Tendillo. Gallego. El balón en poder del Real Madrid. Jiménez. Esteban. Esteban cuelga sobre Villa. Villa intenta regatear un contrario, dos contrarios, pero no ha podido. Era Jaime, exactamente, no Villa. Jaime era el que intentaba regatear a dos compañeros. Y ahora ese dátil que se hace con el esférico por el Real Sporting de Gijón. Hablando primero. Corte de la defensa del Real Madrid. Tendillo ha sido que ha entrado por dar esa falta, ese balón en falta. Por lo que podemos observar con esa entrada dura, durísima al delantero sportinguista Villa. Es en Gallego, controla el balón por el Real Madrid. Gallego, Martín Vázquez. Retrasa sobre su compañero Tendillo. Tendillo en busca de sus compañeros. Y es Emilio el que ocasiona ese nuevo saque de banda. El Real Madrid, con esos. Era Chendo el que intentaba recatar ese balón, pero el linier ha señalado fuera de banda. Fuera de banda que se dispone a sacar Chendo por el Real Madrid. Saca Chendo con ese saque tan largo. Y Pedro, sin ningún problema, se hace con el esférico. Hugo Sánchez intenta poner nervioso a Pedro, pero Pedro no se, ni se preocupa de la presencia de Hugo Sánchez. Es Tendillo. Solana. Nuevamente se hace con el esférico Solana. Martín Vázquez. Sobre Gordillo. Gordillo es el que intenta jugar ese balón. Sigue Gordillo con el esférico. De la presencia de Jiménez. Gordillo. Emilio Butragueño, que pierde el balón. Es Sanchís el que se hace con el esférico. Sanchís. Emilio Butragueño. Intentaba hacerse con ese balón ante la presencia de Tati. Le ha sido imposible. Es Pedro que saca sobre su compañero Tati. Saca Pedro. Es el primero que se hace con el esférico. Esteban retrasa sobre su compañero Emilio. Y ese balón que envía Emilio sin ningún compañero para que pueda jugarlo en el área madridista. Es Chendo. Gallego.
Martín Vázquez, un gordillo. Martín Vázquez, un gordillo nuevamente con el esférico. Y ha sido Tati el que ha cortado esa iniciativa de ataque del equipo madridista por mediación de Gordillo. Gallego, falta exactamente. Es la que ha pitado el señor Socorro González. Acabamos de ver en esos momentos, antes de sacar la falta, a Francisco Llorente haciendo los ejercicios de precalentamiento. En posesión de balón el Real Madrid, Tendillo. Tendillo retrasa sobre Sanchís. Sanchís sobre Solana ante la presencia de Villa y Solana ante la presencia de dos contrarios, que exactamente era Jaime y Villa, pues retrasó el balón a su compañero. Joaquín controlando el esférico por mediación del Sporting de Gijón. Es Esteban el que intenta ese pase sobre Eloy, pero sin ninguna consecuencia. Bullo saca. Espinosa ha sido recortado ese balón. Gordillo. Gallego controlando el balón ante la presencia de Jaime. Ese esférico nuevamente para Gordillo, era el balón, pero estaba Espinosa. Espinosa, queremos decir, Tati, exactamente, lateral derecho del Sporting de Gijón, que ha sido el que ha cortado el balón. Jiménez. Jiménez controlando el esférico. Balón que no llega Villa. En posesión del esférico nuevamente el equipo merengue. Es Michel, no Michel, exactamente no, ahí llegaba Gallego con esa fuerza, pero sin ningún problema durante la interrupción de un contrario. Es Joaquín el que controla el balón, que es cogido por exactamente Sanchís, y falta, que pita el señor Socorro González. Falta de Sanchís sobre el centrocampista del Sporting de Gijón, Joaquín. Jiménez le ha sacado esa falta. Ablanedo primero sobre Villa. Solana. Y Villa, ante la presencia de Solana, no sabe lo que hacer y ese balón sale fuera de banda. Fuera de banda que se dispone a sacar el Real Madrid y que ha sido efectuado, y en ese momento controla el balón Gallego. Gallego, Sanchís se hace con el esférico. Uno de los contrarios, sigue Sanchís con el esférico controlando para el Real Madrid. Sanchís, ese balón que pasa, pero ahí estaba exactamente el jugador Esteban ante esa penetración de Michel. Saque de esquina favorable al Real Madrid, que se dispone a sacar Michel. Se retira Villa y sale al terreno de juego Juanma. Primer cambio en el Sporting de Gijón. Juega ese balón sobre el área. Y maravilloso la verdad, ese remate de cabeza y el cuarto gol que ha dejado al equipo rojiblanco, al Sporting de Gijón, la desesperación total en el equipo y en los chavales de Novoa. Ese cuarto gol de el Real Madrid. Cuarto gol que ha sido en ese saque de esquina que ha realizado exactamente Michel. Joaquín. El balón en poder del Sporting de Gijón. La verdad que no se entienden en esta jugada ni Jaime ni su compañero Juanma. Sigue el Real Madrid en dominio del esférico. Emilio Butragueño. Es Sanchís. Martín Vázquez. Sanchís.
se iba a hacer con el balón nuevamente, pero es Mitchell el que recoge ese balón. Chendo. Emilio Butragueño sobre Chendo. Sigue Chendo en posesión del esférico. Retrasa sobre su compañero Gallego. Gallego se hace con el esférico ante la presencia de Eloy. Sigue Gallego, sigue el Real Madrid. Ahí Solana sobre Hugo Sánchez. Hugo Sánchez sigue con el esférico. Retrasa sobre su compañero y de la defensa del Sporting de Gijón. Permanece Jiménez, es el que pone el movimiento del balón. Es Joaquín. Intentaba hacerse con el balón, pero no ha podido ser. Ahí Jiménez. Exactamente, es Jiménez. Que intenta la penetración con ese balón, pero ante la presencia de un contrario, pues le es imposible penetrar. Sánchez. Chendo. Es el Gallego que deja pasar el balón para Solana. Solana retrasa sobre Tendillo ante la presencia de un contrario. Tendillo es el que pone movimiento ese balón hacia adelante y Esteban es el que sigue controla el balón por mediación del Sporting de Gijón. El balón en este momento lo controla Chendo, que retrasa a su compañero Tendillo. Sánchez. Sánchez nuevamente recoge ese balón y es entrado en falta por Tati, lateral derecho del Sporting de Gijón. Falta que ha pitado el señor Socorro González. Es Sánchez el que controla el esférico por el Real Madrid. Jaime que cortaba ese balón y Gordillo intenta ir por ese balón que controla Jiménez. Balón que controla Jiménez para el Sporting de Gijón. Jaime. Saque de banda favorable al Sporting de Gijón. Saque de banda que es aprovechable para que se retire en Gordillo y salte al terreno de juego el rapidísimo extremo del Real Madrid en la temporada anterior, perteneciente a las filas del Atlético de Madrid, este año en el club del Santiago Bernabéu, Francisco Llorente, con el número 14 a la espalda. Abranedo primero, controla el balón por mediación por Sporting de Gijón sobre su compañero. El Sporting intenta buscar la penetración en el área madridista y es Joaquín el que intenta suerte desde fuera del área en ese disparo, que no ha tenido ningún peligro, pero no ha dejado muy bien a un defensor del Real Madrid. Ese es Tati el que cuelga ese balón sobre el área y Juanma tira, pero sin ningún peligro para la portería de Bullo. Estadio Santiago del Bernabéu, Real Madrid 4, Sporting de Gijón 0. Le recordamos que ha habido dos sustituciones, una en cada equipo. Por el Real Madrid, hace unos instantes acaba de saltar al terreno de juego Francisco Llorente, sustitución, sustituyendo a Gordillo, y Juanma ha saltado por mediación del Sporting de Gijón sustituyendo a Villa. El balón en movimiento, es Gallego el que lleva el balón en estos momentos, controlado para el Real Madrid. Controla ahora para el Sporting de Gijón en estos momentos Abalanedo primero. Ahí estaba la defensa del Real Madrid, el Segura, y poniéndole las cosas un poquito difíciles a los delanteros del Sporting para que penetren en el área de Bullo con peligro. El balón en movimiento, es en estos momentos el Real Madrid quien juega. Controla el balón el Real Madrid, ese pase que intentaba hacer Mitchell sobre Hugo Sánchez, pero que ha sido, la verdad, imposible. Jaime y Eloy es el que juega en estos momentos el balón, y Eloy se detiene con el balón y no sabe controlar el esférico en esta penetración de ataque. Es en Gallego, Mitchell, Hugo Sánchez. Hugo Sánchez se penetra en detección con el esférico.
señor González de Socorro ante esa mano de Emilio dentro del área pequeño del Sporting de Gijón. No se lo piensa y es el penalti. Penalti que va a lanzar el delantero centro del Real Madrid, Hugo Sánchez. Balón, trayazo de Hugo Sánchez por el poste derecho de la portería de Pedro y desesperación del guardameta roji blanco Pedro. En ese tercer gol en la tarde noche de hoy, que ha sido marcado de penalti por Hugo Sánchez. Es Jaime que no sabe lo que hacer con el esférico. Jaime se entretuvo demasiado y luego pasó demasiado apurado ese balón. Intentaba colgar sobre sus compañeros Juanma y Eloy. Sacachendo de puerta. El balón en movimiento y lo controla el Real Madrid. Es Hugo Sánchez el que intentaba la penetración, pero ante la presencia de Espinosa, falta que había pitado el señor Socorro González. Pedro intenta saca de portería, saca con la mano. Tati se entretiene demasiado con el esférico y es falta que señala Socorro González, falta de Llorente a Tati. Es Jiménez que intenta la desesperación, la penetración, el contraataque del Sporting de Gijón. Joaquín controla el balón por el Sporting. Es el pequeño Loy el que intenta hacerse con ese balón, pero ante la presencia de Solana y los dos laterales, el izquierdo y el derecho del Real Madrid, no pudo llegar a la portería del Real Madrid. Es Emilio Butragueño, lo controla el esférico por el Real Madrid, Emilio Butragueño. Y solo ante Pedro, es Martín Vázquez el que consigue el quinto gol para el Real Madrid. Es Esteban el control del balón por el Sporting de Gijón, a la desesperación, a intentar cortar distancias en el marcador. Espinosa. Es Eloy. Jaime que es entrado en falta por dos contrarios. Falta que dispone a sacar Joaquín. Cuelga sobre la portería de Bullo, pero sin ningún problema. Michel es el que se hace con el esférico, que es fuera de banda, favorable al Sporting de Gijón. Abraneo primero, Emilio. Esteban, Emilio. Sigue Emilio con el balón, intenta la penetración, tira y fuera. Bullo pone en movimiento el balón, Chendo. Michel. Es Hugo Sánchez, en tareas defensivas. Solana. Pase de Hugo Sánchez. Paco Llorente. Tendillo, Gallego. Es Abraneo primero que corta ese balón. Joaquín controla el esférico por mediación del Sporting de Gijón. Es Esteban. Sanchís corta ese balón. Llorente. Controla el esférico Llorente por el Real Madrid, la presencia de Jaime. Emilio Butragueño. Martín Vázquez. Llorente. La presencia de Tati. Falta que ha evitado el señor Socorro González, esa entrada realizada por un defensor del Sporting de Gijón a Llorente. Corta Jiménez, fuera de banda, favorable al Real Madrid.
Tati entra en falta a un gallego. El balón en movimiento. Y es el pequeño Loy el que envía el balón fuera. Saca Hugo Sánchez esta falta. Saque de esquina. Balón que controla para el Real Madrid Chendo. Llorente que busca la penetración, pero la presencia de Tati, y es entrado en falta, que como vemos directamente el señor Socorro González no se lo ha pensado dos veces y se dispone a sacar la tarjeta amarilla a un defensor del Sporting de Gijón, que es Tati, con el número 2 en la espalda. Eloy hablando con el señor Socorro González. Es en gallego que se dispone a sacar la falta. Es gallego que cuelga el balón. Y se hace con el esférico Pedro. Saca Pedro. Intenta controlar Eloy. Y saque de banda favorable al Sporting de Gijón. Tati. Joaquín. Tati nuevamente con el balón. Tati sobre Juanma. Intenta controlar el balón Juanma. Y es el Real Madrid, por mediación de Sanchís, quien controla el balón en esos momentos. Martín Vázquez. Tendillo. Sanchís. Ese disparo sin ningún peligro para la portería del guardameta sportinguista Pedro. Balón en movimiento. Que sin ningún problema, Solana, sin complicarse la vida, retrasa sobre el guardameta Bullo. Nuevamente es Bullo, Solana, Martín Vázquez, Tendillo, Chendo, nuevamente Chendo, intenta la penetración por la banda derecha y es Jiménez el que desbarata ese peligro y penetración de Chendo. A Blanedo primero, controla el esférico. A Jiménez. Que es señalado fuera de juego del jugador sportinguista Jiménez. Solana. Hugo Sánchez, Solana, Joaquín. Controla el esférico por el Real Sporting de Gijón. Sigue Joaquín con la controlación del esférico. A Blanedo. Era Juanma exactamente, que intentaba ese autopase. Sigue el balón en posición del Real Madrid. Emilio Butragueño intentó ese pase en profundidad sobre un compañero, pero Emilio ha sido el que ha cortado. Emilio es el que entra y falta que ha señalado Socorro González de Tendillo a Emilio. Falta sacada sin ningún peligro para la portería de Bullo. Es Martín Vázquez.
sigue controlando el esférico el Real Madrid. Solana, no se puede hacer con el balón. Sanchís es el que... Sanchís nuevamente. Y este Tati que corta el peligro para el Sporting México. Estadio Santiago Bernabéu, Real Madrid venciendo por un resultado bastante amplio, como podrán comprobar y habrán comprobado ustedes en las jugadas de los goles, al Sporting de Gijón. Es Abraneda primero en que intenta la penetración. Abraneda primero sigue controlando el esférico para el Sporting de Gijón. Y es entrado en falta. Y este es el gol. Otro nuevo tanto favorable al Real Madrid. Es Jiménez. Que retrasa sobre Pedro. Saca Pedro. Sin ningún peligro para el portal de Buyo. Ese Joaquín. En ese momento, si el balón lo pone en movimiento, Blanedo primero. Que tira alto y mal. Tendillo. Chendo. Martín Vázquez. Gallego. Ante la presencia entre el Jiménez. Busca la penetración Gallego. Es Tati. Joaquín controla por el Sporting ahora. Llorente. Es el pequeño Eloy, juega el esférico, Joaquín. Esteban, controla el esférico para el Sporting de Gijón, sigue Esteban. Intentando la penetración y final del partido en el estadio Santiago Bernabéu con la derrota del Sporting de Gijón por 7 tantos a 0.